Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Aquamarket. Bueno amigos, hoy continuamos con el video de algas, pero les tengo una mala noticia. El video nos tocó partirlo en dos porque eran más de 35 minutos y sé que escucharme hablar tanto tiempo no es muy emocionante que digamos, entonces lo vamos a partir en dos. Entonces hoy vamos a hacer 5 o 6 algas, no sé para cuánto tiempo nos dé, y para el próximo video, que también lo tenemos listo ya, van a salir el resto de algas. Yo quiero hacer esto muy sencillo, la verdad sé que las algas es un tema frustrante para muchos, o para todos, digamos la verdad, para todos, pero realmente son muy fácil de prevenirlas. La verdad me gusta más prevenirlas que atacarlas. Obviamente se nos salen las cosas de control muy fácil y aparecen las algas. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Voy a hablar de alga por alga. La idea es hacerlo muy práctico, de forma que sea bastante fácil de trabajar el tema. Entonces, bueno, vamos a arrancar con una de las algas no más comunes o que sucedan más, pero decidí hacer en este orden y voy a comenzar con el alga unicelular. El alga unicelular es muy fácil identificarla porque es el alga que nos va poniendo el agua verdosa, no los vidrios, sino el agua. Entonces normalmente se va poniendo blanquecina, el otro día un poquito verde clarita, verde oscuro, oscuro, hasta que se pone el agua supremamente verde que no podemos ver ni siquiera los peces. Para que tengan en cuenta y estén tranquilos, a los peces no les va a pasar absolutamente nada. O sea, ellos van a vivir felices en ese caldo verde. Los que se van a estresar vamos a ser nosotros. Y las plantas. Porque como eso va a ser una película en el agua, va a disminuir la entrada de luz. Entonces las plantas no van a recibir la luz que normalmente recibían y se van a empezar a degenerar. ¿Por qué puede ocurrir? Entonces, empezamos. Desbalances. ¿Desbalances de quién? Del nitrógeno y el fósforo. Y aquí hago una parte. En mi práctica profesional y como trabajo normalmente, a mí no me gusta trabajar con los ojos cerrados. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hablamos de acuarios plantados, es muy importante saber los valores del nitrógeno y del fósforo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos estos valores y sabemos que están equilibrados, no tiene por qué darnos algas. Entonces, ¿por qué les digo que no me gusta trabajar ciego? Si nosotros tenemos cualquier tipo de problema de algas, lo primero que deberíamos de hacer es medir nitrógeno y fósforo. Lo ideal es que de fósforo haya una parte y de nitrógeno 10 partes. Estos dos en esta cantidad forman el equilibrio. Obviamente no estoy diciendo que todos tienen que tener el test. Vamos a tratar de trabajar sin los test. Pero si los tienen, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando en el acuario. El alga unicelular puede dar en cualquier momento. Entonces puede ser por un desbalance en nitrógeno y en el fósforo. Puede ser por excesos de amoníaco, por excesos de nitrógeno. También por excesos de fósforo. Exceso de materia orgánica en el acuario. Entonces por favor recuerden mucho el video pasado cuando les hablaba de la filtración. Cuando ustedes tienen la filtración en balance, no tienen también por qué aparecer algas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos métodos que yo he utilizado que son los que más me han funcionado. En internet hay por ahí 850.000 métodos, de los cuales funcionan dos también. Entonces, vamos a trabajar con el primero, que es el de bajo presupuesto, que es el que más nos gusta a todos. Y es, primero, hay muchas personas que dicen que háganle cambios de agua al acuario. Créanme que los cambios de agua en el alga unicelular antes la potencializa. Entonces lo que vamos a hacer es un cambio de agua del 70 a 80% y vamos a tapar el acuario durante 4 días. Le apagamos la luz del acuario, le tapamos la entrada de luz externa y se olvidan del acuario. ¿Qué hay que pesar de los peces? A ellos no les va a pasar absolutamente nada. A no ser de que sean unas crías de discos o bueno, unos peces que estén en desarrollo, les tiran comida pero sin encender las luces. Lo ideal es que dejemos la luz apagada 4 días. Y si tenemos la posibilidad de complementar ese tratamiento, podemos utilizar Pristine de Sikem, que son bacterias que comen materia orgánica, que nos van a disminuir el contenido de materia orgánica
Entonces, eso también nos va a ayudar mucho a eliminar el alga. Y, por último, entre el tercer y cuarto día, no es necesario, pueden utilizar un aclarador de agua. Y eso va a ayudar que los sobrantes de toda esa alga se vaya para el filtro. No es necesario. Lo más importante es hacer un cambio grande de agua hoy y eliminarle la luz por completo durante 4 días. Y con seguridad que al cuarto día no van a tener el alga. ¿Qué pueden hacer ese cuarto día? Otro cambio grande de agua y siguen normalmente. Esa es la forma económica. La otra forma, que pensaría yo que es la más eficiente, es utilizando un bombillo ultravioleta. Sea que tu filtro lo tenga interno, sea que lo pongas externo, o también vienen de esos filtros rápidos o cabezas de poder con un bombillo ultravioleta adentro. El bombillo ultravioleta está diseñado para acabar con el alga unicelular. Entonces, si nuestro canister o nuestro acuario tienen un bombillo ultravioleta, esa es la solución y no tenemos que hacer ni cambios de agua ni ninguna cosa rara para poder eliminar el alga. Hay muchas personas que hacen un cambio muy grande de agua, 90, 100%, y como el agua queda clarita, se quedan tranquilos. Y al otro día está peor el agua. Por eso les decía ahora que muchas veces los cambios de agua a esta alga sí la estimula. Y lo otro era que si a los 4 días el problema no se ha solucionado o todavía le falta algo más, pues le dan un día más de oscuridad o le hacen un cambio de agua y le dan 1 o 2 días más de oscuridad. Pero realmente es la forma más fácil de hacerlo, esa y el UV. Espero que les quede claro. Si alguna pregunta, ya saben, de cada cosa, me van poniendo en los comentarios. Bueno, sigo con las diatomeas. Las diatomeas es un alga supremamente común en acuarios nuevos, acuarios recién montados. Y hay varios motivos. Uno de ellos es cuando tenemos acuarios con CO2, muchas veces es insuficiente la cantidad de CO2 para la cantidad de luz que tenemos. No hay un balance entre esos dos y pueden llegar a aparecer. Y también, obviamente, por un desbalance nutricional para todas. Por eso es que digo que es muy importante saber nuestros valores de nitrógeno y fósforo, porque es la única forma de nosotros saber qué está mal en el acuario. Entonces, recuerden, al inicio, ¿cómo se ve? Es una cobertura café que se le hace en las hojas, en las rocas, en el sustrato, en todas partes. Muchas veces es verde. Y es muy fácil de remover. Eso es una característica muy puntual de la diatomea, que vos metes la mano, le haces así a las hojas con los dedos y ella se va a remover. Y otra de las razones es un exceso de fosfatos en el acuario. O en algunas ciudades hay también silicatos. ¿Por qué digo este último? Silicatos. Vos puedes tener bien el nitrógeno y el fósforo, tener bien la luz y el CO2. Pero si tus aguas tienen silicatos, es muy posible que te dé diatomea. Entonces arranquemos desde la que es por silicatos, que es más fácil. Muy sencillo, hay un producto de Sikem, o hay de varias marcas, sino que es con el que he trabajado, que se llama Fosgard. Y lo que hace es atrapar todo el silicato y también el fosfato. Es un producto desechable, es un producto que solo puedes dejar en el filtro de 2 a 4 días, porque si lo dejas más tiempo, todo lo que absorbe lo vuelve a soltar al agua, entonces no hacemos nada. Entonces, cuando es por silicatos, esa es la forma. O hay de otras marcas, pues, para absorber silicato, que sea un producto que absorba silicatos. Entonces, de esa forma nos va a ayudar mucho. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer lo que haríamos en todos los casos, que es tomar con la mano o con un trapo pequeño, un pedazo de tela, y remover toda la cobertura de las algas, de las hojas, de las plantas, de las rocas. Limpiamos todo el acuario con el acuario lleno. Hacemos un cambio grande de agua de un 70-80% y volvemos a llenar el acuario. Si es por silicatos o exceso de fosfatos, ponemos el Fosgar. Si no, en ese momento tratamos de balancear el acuario. Hay una ventaja, y es que esta alga no dura más de un mes. O sea, rara vez dura más de un mes, de 15 días, de 8 días. Realmente es muy fácil solucionarla. Entonces no es de ese tipo de algas que se quieren quedar contigo toda la vida. No, normalmente en ese periodo se eliminan. Entonces podemos estar muy tranquilos. Normalmente después de 1 o 2 cambios de agua, el alga desaparece. Y hay una tercera herramienta
que sí es muy conveniente y son los peces come algas, que ya los habíamos visto en un video anterior. En este caso, ¿a cuál pez le encanta la diatomea? Otocinclos affinis, a las cenócaras y a los caracoles neritina. Esos tres son muy buenos comiendo esta diatomea. Bueno, continuamos con la alga filamentosa. Normalmente esta alga aparece en el primer estadio del acuario, pues en los primeros meses del acuario, o en las primeras semanas. Y me disculpan que voy a interrumpir un segundito, es para decir algo. Quizás es uno de los apartes más importantes que voy a decir en el video, y es un error que cometemos todos los acuaristas, que yo llegué a cometer en algún momento, es que cuando tenemos problemas de algas, dejamos de abonar el acuario. Eso es un error muy grande, porque si tenemos un problema de algas y dejamos de alimentar a nuestras plantas, entonces vamos a matar las algas y también las plantas. O sea, lo ideal es que las plantas siempre estén lo más fuerte posibles para que nuestra batalla contra las algas la podamos ganar con mayor facilidad. Entonces, por favor, no dejen de abonar, no dejen de abonar los acuarios con algas, por favor. Y bueno, y sigo. ¿Cuándo aparece la alga filamentosa? Entonces, en los primeros periodos del acuario, normalmente en acuarios que tengan sustrato orgánico fértil. Entonces estamos hablando del ADA, del Brightwell, del Flual, de todas las marcas que hay de sustratos orgánicos, porque normalmente son sustratos que son muy ricos en amoníaco o ricos en nitrógeno, y eso también nos puede generar ese tipo de algas. Cuando tenemos una entrega de CO2 que no es suficiente, o sea, un CO2 insuficiente en el acuario, también puede aparecer. Entonces, ¿cómo la vamos a tratar? Es muy, muy fácil. Entonces, primero tenemos que verificar si tenemos la posibilidad, cómo están nuestros nutrientes, si están balanceados, nitrógeno y potasio, y fósforo. Muchas veces tengo mucho nitrógeno y no tengo fósforo. Entonces, ¿qué hacemos? Igualar el fósforo a la proporción que la necesitamos para poder que se igualen esos dos nutrientes, ¿cierto? Revisamos nuestro CO2, si está siendo el correcto o no. Hay una tabla en internet que la pueden conseguir muy fácil, que es una tabla que compara el KH con el pH. Estos dos parámetros nos van a dar la concentración de CO2. Entonces, dependiendo de qué tipo de acuario nosotros tengamos, va a ser la concentración que nosotros necesitemos. Ejemplo, hay acuarios que con 15, 20 ppm de CO2 tienen, pero hay acuarios que utilizan entre 30 y hasta 50 ppm de CO2. Todo eso va a depender de nuestro tipo de acuarios. Pero bueno, no me alejo mucho y regreso al tema de la filamentosa. Entonces, verificamos esas dos cosas, nutrientes y CO2. Y lo otro es, estos son claves, cómo las vamos a ir retirando del acuario. Entonces, un cepillo de dientes viejo, lo meten en el acuario y empiezan a girar el alga, o sea, como si fuera un espagueti, y la retiran. Con eso pueden retirar la mayor cantidad de alga posible. O cogen un palo de chuzo o de pincho, no sé cómo le dirán en otros países, estos palos que son de madera, con un bisturí le hacen unas rajaditas en una esquina y simplemente lo meten en el agua y también lo giran como un espagueti y también las pueden retirar. Obviamente, cambios de agua. Con los cambios de agua, siempre reponer los nutrientes de forma balanceada. Estoy hablando de nitrógeno y de fósforo. Que sean siempre fósforo una parte, nitrógeno 10 partes. O sea, estoy hablando en proporción. Les voy a dar un ejemplo. Si tengo 1 ppm de fósforo, tener 10 de nitrógeno. Pero si tengo 5 de fósforo, tengo 25 de nitrógeno. O sea, que estén en esa proporción. Animales, los camarones, las gambas a mano son muy buenas, muy muy buenas para comer alga filamentosa. De igual forma, las gambas cherry son muy buenas. Y de peces, los vivíparos, pienso yo, y por lo poco que he visto, comen mucha alga filamentosa. Entonces ahí tenemos los guppies, las platis, las spas no tanto, esas no son tan buenas en ese caso, y las molinesias. Y de pronto, las garrarrufas. De los pocos peces come algas que ve uno que se pega de una alga filamentosa, son las garrarrufas. Entonces, claro el tema de las filamentosas. Recuerden que las dudas me las van escribiendo en los comentarios. Bueno, continúo con el alga pincel. Para todos, yo creo que sí, es el dolor de cabeza de las algas. Yo creo que son las algas que más odiamos todos. Una vez que esté infestado el acuario, realmente no es difícil, pero es una de las algas que posiblemente nos dé más trabajo. Razones por las que aparezcan en estas algas.
Es muy común que aparezcan en acuarios no plantados y es muy común que aparezcan en acuarios con CO2 fluctuante. Fluctuante. ¿Qué acuarios tienen CO2 fluctuante cuando utilizamos CO2 casero? ¿Por qué? Porque nunca tenemos una constancia en la producción de CO2, entonces eso es muy común. O tenemos un CO2 presurizado, pero no tenemos una válvula solenoide, entonces todos los días abrimos y cerramos, pero es imposible uno garantizar la misma cantidad de CO2 todos los días. Entonces, ese CO2 fluctuante es típico. Vuelvo y les digo, revisar cómo está quién, nitrógeno y fósforo. Si están por fuera del balance, entonces también puede ser la causa que nos está generando esta alga pincel. Materia orgánica. Acuarios con mucha materia orgánica o con filtración insuficiente, es muy común que salga ¿cuál? El alga pincel. Y lo peor del alga pincel es que este hijo de madre se pega de todo, se pega a las plantas, se pega a las rocas, se pega a los troncos, se pega de la silicona. Lo último que invaden es el vidrio, porque las he visto pegadas de los vidrios de los acuarios. Entonces, lo ideal es no llegar a esto. Y hay un error que cometemos, porque yo le digo, yo también la cometí, que cometen muchas personas, y sé que muchas personas que van a ver este video van a decir, pero ¿cómo así? No estoy de acuerdo con vos. Y es la ubicación del flujo del agua, de la filtración. Personalmente acá en Colombia hay muchas personas que tienen filtros de canasta, canister, y utilizan la flauta para la salida del agua. Realmente eso no se debería utilizar en un acuario plantado, y les voy a dar mi razón. Y también tienen una ventaja, o sea, eso tiene una ventaja, pero no lo utilizaría. La única ventaja que tiene es que ayuda mucho el intercambio gaseoso, o sea, mantiene esa película de grasa eliminada. Pero la razón es que esto no genera una buena corriente en el acuario, entonces no hay forma de que el filtro tenga la capacidad de recoger todo el material orgánico que está en el acuario. Me explico, por ejemplo en este acuario, yo tengo esta salida aquí con el lily pipe, tira el chorro potente, va hasta allá, pega la esquina y se devuelve. Esto es un ciclo muy bueno que me mantiene el acuario sin materia orgánica acumulada. Mientras que si yo coloco una flauta aquí, la potencia no va a ser la misma, porque es que van a ser 10 huequitos con esta potencia distribuida. Entonces imagínense que la corriente no va a dar hasta allá para que retorne toda esa materia orgánica. Entonces, si tienen filtro de canasta, utilicen la salida completa. La mayoría de canister traen para controlar el flujo. Hay algunos acuarios que se mueven demasiado, entonces simplemente controlar eso. Y si Julia me deja, reviso mi pastel. Y bueno, vamos a la solución. Primero es un alga que visualmente se ve muy fea, entonces vamos a comenzar primero cuadrando niveles de CO2, flujo del acuario, y otra cosa que se me olvidó decir al principio, también aparecen en acuarios que están sobrepoblados por la cantidad de materia orgánica que salen en los acuarios. Entonces revisar estas tres cosas y corregirlas. Una vez corregidas, vamos a entrar a eliminarla. Entonces, una es con el tiempo. Con el tiempo puede ser 1, 2, 3, 4 meses o toda la vida hasta que se jubilen, se quedan con esa alga. Entonces, si queremos sacarla rápida, podemos empezar a hacer varias cosas para eliminarla de una forma más eficaz. La primera sería utilizar peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. La metemos en un spray y podemos sacar las piezas de madera, las rocas, y bañarla en este producto, luego de un momentico pegarle una cepilladita y volverla a meter en el acuario. O estando el acuario lleno, le sacamos agua, le hacemos con el peróxido de hidrógeno directamente en el alga. Normalmente esta alga se vuelve rojiza o tirando a blanco cuando se muere, y volvemos y llenamos el acuario. Ya estando muerta, pues ella se va a soltar y se va a ir al filtro, pero si nosotros la cepillamos va a ser mejor. Hay muchas personas que también hacen lo mismo fuera del acuario con límpido, con cloro, pues con hipoclorito de sodio. Se puede hacer, pero siempre tengamos en cuenta que después de hacer ese tratamiento, lavar muy bien las rocas con agua fresca y luego meterlas en agua con un buen anticloro. Pues le recomiendo Prime, o bueno, hay productos de muy buena calidad. Y no hacerlo ni en troncos ni en rocas porosas, porque es muy muy difícil cuando el tronco ya está muy, muy húmedo
o las rocas son muy porosas, de sacar ese cloro de adentro que podría ser tóxico para nuestros peces. Entonces lo ideal sería utilizar peróxido de hidrógeno, que no nos va a afectar los peces para nada. Y algo, cuando lo tengan en troncos y utilicen cualquiera de estas dos sustancias, utilicen un cuchillo para retirarla, simplemente cepillan el tronco y con eso es suficiente, o un cepillo de alambre, con eso eliminan las algas. Eso sería como para la parte física. Las plantas que estén afectadas con el alga pincel, preferiblemente es eliminarlas. Normalmente da mucho en las anubias, entonces ¿yo qué hago? Simplemente retiro la hoja de la anubia y la anubia con el tiempo va a empezar a sacar hojas nuevas y se va a recuperar. Pero les digo algo, esta alga es mejor prevenirla. También que nos puede ayudar mucho, mucho, mucho son los peces comealgas, que en este caso sería el comealga siamés, la garrarrufa, la panda, son como de los peces más recomendados en estos casos. Sé que hay de algunos gobios que comen alga pincel, pero nunca he tenido el privilegio de utilizarlos. Y ya, pienso que eso sería como lo necesario para eliminar esta alga. Cuando están las esquinas de los acuarios, en nuestros equipos, pues ya sabemos que con el peróxido de hidrógeno las podemos eliminar. Pero recuerden, como les decía en el video anterior, es mejor revisar la causa que solucionar el problema. Entonces siempre revisar si estamos bien en nuestra filtración, en la cantidad de CO2, para evitar que aparezcan estas algas. Y otra cosa, y aprovecho y digo, es que muchas veces, muchas personas manejan las algas como recetas de cocina. Ejemplo, tengo alga pincel, ¡ah no! Métale nitrógeno. Sí, puede que algunas algas funcionen de esa manera, pero si nosotros no conocemos nuestro acuario y no sabemos cuánto nitrógeno y fósforo tengo, puedo generar un problema mayor. Antes de terminar de hablar sobre el alga pincel, vamos a tratar aquí una alga que se llama Staghorn. ¿Cómo se da uno cuenta que tenemos esa alga? Son como unos pelitos enrollados, medio peludos, blancuzcos. Se trata igual que el alga pincel, podemos hacer el mismo tratamiento, pero hay algo que la mata de una y es nivelar los niveles de CO2. O sea, en mi práctica profesional solo me ha aparecido una vez, pero la eliminé fue con niveles altos de CO2, fue muy sensible. Y las plantas que estén ya muy afectadas, pues lo ideal sería, o sea, retirarlas del acuario. Es muy común que den los helechos. Se me había olvidado decirles eso. Sigo con la cianobacteria. Y me van a perdonar algunos, pero este es el alga de los acuarios cochinos, de los acuarios desaseados, sin mantenimiento. ¿Por qué? Es un alga que aparece en acuarios con exceso de material orgánico. ¿Por qué hay exceso de material orgánico? Entonces, o tenemos muchos peces en acuarios que no deberían de tener tantos, tenemos una insuficiencia en la filtración, tenemos mal flujo en el acuario, un flujo mal distribuido en el acuario. Esto es muy importante, hay gente que no le para bolas a eso, no le pone atención a eso, pero el flujo en los acuarios es demasiado importante, sobre todo en un acuario plantado para la distribución de CO2 y para la recolección de materia orgánica. Entonces, me van a disculpar los que tienen canister y los tienen con las flautas. Lo que están haciendo con una flauta es disminuir el caudal y la capacidad de su canister, porque están tomando todo el flujo y lo están dividiendo en 10, 15 roticos. Entonces van a disminuir la capacidad de empuje del agua. Entonces les voy a dar un ejemplo. Este acuario, este lily pipe, me tira el agua con toda la fuerza hacia allá, se va a la esquina de allá y se devuelve y trae todo el material, toda la materia orgánica. Mientras que con una flauta yo no tengo la capacidad de hacer ese giro y recoger toda esa materia orgánica. Entonces normalmente cuando se me queda materia orgánica en las esquinas, al lado de las rocas, ahí va a aparecer la cianobacteria. Es muy característica de ese tipo de zonas. Y también de las plantas que no tienen casi movimiento. ¿De quién? De las anubias, de los helechos. Nos invaden fácilmente. A los musgos, sobre los musgos, se hace la cianobacteria de inmediato. Entonces, vuelvo y les digo, me perdonan, pero los que tienen cianobacteria tienen acuarios cochinos. Métale la mano, hágale mantenimiento al acuario, cambios de agua. Entonces, también aparece, antes de que se me olvide, en acuarios que tienen niveles de nitrógeno muy bajitos y fósforo muy altos. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a revisar cuando nos dé cianobacteria? Primero, el flujo del agua. Esto es lo más importante. Porque si nosotros no tenemos un flujo adecuado, se nos va a acumular materia orgánica. Segundo, los niveles de nitrógeno. Y tercero,
por favor, cuando le hagan mantenimiento al acuario, también los acuarios plantados se deben de sifonear de vez en cuando, no enterrar la aspiradora en el sustrato, sino en esos puntos específicos entre las rocas que se acumula materia orgánica que el filtro no es capaz de sacar con una manguerita, sacar toda esa materia orgánica, si no, nos vamos a llenar de cianobacteria. Entonces, ¿cómo solucionarla? Muy fácil, muy sencillo. Primero, con el acuario lleno, lo que vamos a hacer es que la cianobacteria que esté en las hojas y en el sustrato la vamos a sifonear, vamos a sacar la mayor cantidad de cianobacteria que podamos. Y hacemos un cambio grande de agua. Apenas hagamos el cambio de agua, vamos a apagar las luces, igual que en el alga, que en el alga, que en el agua, que en el alga unicelular, en la que pone el agua verde, igual que esa forma, vamos a apagar la luz. ¿Por qué? Porque la cianobacteria es fotosintética, entonces en presencia de luz va a crecer mucho más rápido. Entonces vamos a hacer dos cosas. Una es apagar la luz por 3-4 días, después de haberla removido la mayor cantidad posible. Y después de apagar la luz, lo que vamos a hacer es, no necesariamente, pero si tenemos Pristine de Sikken, lo que hacemos es utilizarlo durante esos días que la luz vaya a estar apagada. ¿Qué va a hacer el Pristine? No es exclusivamente necesario. Pero lo que va a hacer esto es degradarnos la materia orgánica de forma que el filtro la absorba más fácil y así le quitamos el alimento a la cianobacteria y se va a morir mucho más fácil. Entonces esa es la forma ideal de eliminar la cianobacteria. Sifonear con el cambio de agua, apagar las luces y el Pristine. Los dos primeros son necesarios. El Pristine no es tan necesario, pero si lo hacen se va a eliminar mucho más rápido. ¿Qué pasa si después de los 4 días no se ha eliminado la alga por completo? Pues vuelven y repiten el proceso. Pero vuelvo y les digo, esto es de acuarios cochinitos. Entonces, vuelvo y les digo, métale la mano y sifoneen de vez en cuando entre las rocas y se van a evitar este problema. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben, de las preguntas, nos las pueden poner en los comentarios, sugerencias de temas, no sé, se les olvida dar me gusta. Suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en el próximo video.